Nuestro mexicano rifado el día de hoy, Gustavo Rodríguez Sánchez, emprendedor. Un emprendedor. ¿Qué edad tienes, Gustavo? Tengo 41, si bien me acuerdo, Fernanda. Mucho gusto. Si bien me acuerdo, ¿ya no te quieres acordar? Oye, pues estamos enfocados en muchas cosas. Emprendedor a los 41 años, me da mucho gusto. Estás sí, en bueno, temas de innovación, de tecnología, de comunicación. Pues, ¿qué estás haciendo? Ya llevamos en estos 12 años. Me he enfocado en desarrollar plataformas de información que ayuden a la gente a tomar buenas decisiones en su vida. Y pues nada, aprendiendo mucho de lo que necesita la gente para pasar bien ciertos momentos, tomar ciertas decisiones. Hablamos mucho de innovación en algunos de nuestros proyectos, en otros hablamos mucho de sustentabilidad y de conciencia, y en esta plataforma que te vine a contar un poquito hoy, está súper cool porque hablamos mucho de bienestar. Y ahorita se dio pues todo este tema de COVID y viramos mucho del contenido que estábamos haciendo hacia primero entender qué necesita la gente, o sea, cuáles son los temas más propensos a ayudar ahorita, uh-huh, y enfocar todos nuestros esfuerzos a escribirlos de la manera más sencilla para que podamos todos empezar a ejecutar pues toda esa información de la manera más simple, ¿no? Y poder empezarnos a sentir mejor, porque por todos lados traemos varios temas, ¿no? O sea, el tema de la ansiedad, el miedo, cosas así que es importantísimo atacar ya, ¿no? Ahora, Gustavo, ponos un ejemplo para quienes te estamos escuchando, porque tienes muchas áreas, tienes la parte editorial de contacto interactivo, pero también esto que se llama armonía.la, tienes otra sí, cosa mira, que es pijamasurf.com. A ver, dentro de sí, todas las innovaciones y emprendedurismo, hoy, ¿cómo podemos echar mano de tu creatividad, de tu de todos estos temas que nos importan en medio de esta pandemia? ¿Cómo nos puedes ayudar? Un caso específico. Mire, hay que meterse a Armonía. Armonía se escribe con H, lo pusimos en latín. Nos hizo sentido el nombre armonía.la. Entonces, para ingresar a la plataforma es www.armoniaconh.la. Y ahí van a encontrar la sección, hay una sección específica ahorita que hicimos para temas de COVID, ¿no? Y entonces, el diagonal es coronavirus, armonía.la, diagonal coronavirus, y lo van a encontrar o hagan una búsqueda en Google. Ya estoy adentro, tienes una que es cuerpo, habla del parto, de prevención de enfermedades, ajá, alimentación, otra de ejercicio, que hablas de correr, de los deportes, tienes nutrición, sexualidad, entretenimiento, todo el tiempo libre, mascotas, los consejos básicos de coronavirus. ¿Quién entra a esta página? ¿Quién es tu público? Híjole, al mes está entrando 1,500,000 de personas. ¡Ándale! Llevamos con este proyecto 6 años y pues hemos ido migrando de temáticas conforme vamos midiendo que se necesitan, ¿no? Escuchamos mucho, tenemos una comunidad muy grande en Facebook de gente que también nos ayuda a entender qué necesitan, ¿no? Entonces, esta sección, la última que mencionaste de coronavirus, por ejemplo, esa la acabamos de lanzar y tiene ya 150,000 personas que han leído, pero el esfuerzo es tan grande que hemos hecho para ayudar en ese sentido, con toda la información que hay allá adentro sobre pues mente y emociones, miedo, consejos básicos para ser más prácticos en el confinamiento. También tenemos una sección de solo buenas noticias para la gente que quiere como un poquito de paz, ¿no? Uh-huh. Y de entender que sí hay cosas buenas pasando, ¿no? Información para quedarse en casa, videos de bienestar. Y también estamos haciendo muchas, se están conectando especialistas que nos están donando su tiempo para resolver preguntas de la gente en vivo, ¿no? Entonces eso está muy padre. Eso está padrísimo, Gustavo. Padrísimo. Yo la verdad es que sí, lo que queremos y por lo que te agradezco muchísimo tu ayuda es porque pues queremos hacerle sentido y que la gente se meta a la sección, encuentren la información que se les sea más relevante o encuentren la información que les sea más relevante a sus familiares y amigos y se las compartan. O sea, para que les llegue esta información. Y muchos de los contenidos son muy didácticos y muy paso a paso las cosas que tienes que hacer. Entonces,
Es cuestión nada más de buscar en Google o en cualquier buscador armonía con H, y la dirección es armonía.la, y empezar a navegar ahí, y el sitio inclusive, si viste, cuando llegas te dice, hoy quiero mejorar, y empiezas a picar qué quieres mejorar, ¿no? No, entonces, está, bueno, saben que una de las más leídas es qué hacer si sientes que se te sube el muerto. O sea, es que yo creo que en este encierro sientes que se te suben los vivos y los muertos. Sí. ¿No? Sí. No, y hay consejos para todo tipo, o sea, hasta para la gente que tiene mascotas. Ya estábamos escribiendo cosas porque las mascotas, pues, hasta nos sienten, ¿no? Claro. Se empatizan con nuestras emociones y pues también cómo podemos estar y ayudarlos a ellos. O sea, de todo. Hemos escrito de todo, temas financieros. Tenemos una sección de salud financiera que va a ser muy relevante, ¿no? Temas de ahorro, temas de eficientar nuestros gastos, temas de relaciones, relaciones de pareja. No, pues la sexualidad, oye, claro, pues si te dicen que no te acerques, sana distancia, pues luego cómo va a andar uno ahí echando novio, ¿no? Y bueno, el tema de sana distancia, pues tenemos hasta videos de cómo ir al súper. ¿Cómo pedir comida en línea? Pues me da mucho gusto, Gustavo Rodríguez Sánchez, con esta plataforma armonía.la, armonía con H. ¿Y tú estás allá en Los Ángeles o estás en Baja California? ¿Dónde estás? Estoy en Los Cabos, en Baja California Sur. Ah. Y estamos acá echando la mano también con un tema que se llama la Alianza Comunitaria. Y pues ahí van a ver también algunas de las cosas en armonía de lo que estamos haciendo acá para ayudar con alimentación a toda la gente, ¿no? Y tenemos su sitio de donativos y todo, y pues ya entregamos 36,000 despensas desde que empezó el tema de COVID con el gobierno acá, y pues estoy en esas dos cosas, ¿no? Ahorita ayudando con el tema de las despensas, pero pues lo mío es la información y ayudar con la información que tenemos. Pues ahí el tema. ¿Qué, para ti, qué ha significado? ¿Con qué te quedas de haber estado en ¿Qué tal, Fernanda?, el día de hoy? No, me encanta, porque me encanta que haya gente interesada en ayudar, y me encanta, sí, que me hayas dado este espacio, porque la verdad es que necesitamos esto. Es una pastillita de estar en paz al menos un tiempo y poder entender que en el interior de nosotros está lo más importante de todo, y pues me quedo con que hay gente como tú que está dispuesta a amplificar el mensaje. Ayúdenos a que más gente se entere de que esto es, de que esto existe, y si son especialistas, escríbanos y díganos cómo quieren donar su tiempo para ayudar a los demás. Ay. O sea, nuestra tirada es hacer comunidad. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Por cierto,